Muy buenas, gente, soy Creyat y volvemos un día más con Dragon Quest Builders. En el vídeo anterior terminamos el capítulo 3 de Banyan y Galeburgo, en el que tuvimos que luchar contra el Mac Malicioso y Firm juntos. Encima, al final, justo en el último momento, se fusionaron, hicieron ahí una fusión así a los Dragon Ball. Y les tuvimos que dar al papel a las dos a la vez. No fue un boss muy complicadete, la verdad. Lo más complicado era la zona, que te caías a la lava cada 2x3. Pero por lo demás, una vez controlabas el coche, que era lo más difícil, ya no había mucho problema. No fue un boss muy difícil. Me fue más difícil lo que eran las misiones y las zonas, en realidad, más que nada por falta de potis y comida en un principio, que por cualquier otra razón. El boss no fue demasiado. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que ahora nos falta el capítulo final, Travena, que, por lo que pone aquí, son las tierras centrales de Alephgrado, donde residían el rey y su bella hija. Y es donde, digamos, la oscuridad es más potente, está ahí, está más arraigada en la tierra. Por lo que supongo que será, digamos, la zona más difícil en el que vamos a tener que construir y sobrevivir. Pero bueno, vamos a entrar, vamos a ver qué tal es la nueva zona y qué cositas nuevas nos dan para construir. Vamos para ello. Construyendo el mundo. En pelotas, tío, me voy a haber dado un traje por lo menos. Croyat, hijo mío, ¿puedes oír mi voz? Estás en el mundo de la muerte, un lugar que mi luz no alcanza. En esta tierra de Travena no todo se ha perdido. Todo se ha perdido, hasta el estandarte de la esperanza. Sin embargo, veo algo. Adelante, Croyat. No, adelante, joven Croyat. Busca a tus congéneres humanos y encuentra el estandarte. Y has de saber, hijo mío, que yo siempre velo por ti. Bueno, aquí lo dudo mucho. Vale, tengo unas pesas. ¿Yo para qué quiero unas pesas? Yo lo que quiero es un uniforme. Bueno, vamos, tengo un palo. ¿Por qué no está equipado? Ah, vale. Algo, loco. Esto sí, ¿no? No me da nada, loco. Dame algo. Ahora ya hay una hoguera. Aquí ya es algo. Qué mundo más gris, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿Puedo hablar contigo? Sí, pues venga, voy a hablar contigo. Largo tiempo he aguardado vuestra llegada, Croyat. ¿Y cómo sabes cómo me llamo? Acabo de llegar. Hasta he perdido la cuenta de los años. Sois el constructor de la profecía, ¿no es cierto? Sí. Acercaos, dejad que os vea. Si un muchacho en Cancre como vos es de veras el salvador de quien hablaba de la poderosa Pamplin, creo que nos aguarda un arduo camino. Joder, todo el mundo me subestima. Y, sin embargo, es el camino que debemos emprender. Me llamo Merlino, profeta de Travena. Seguidme. Espera, el fuego me lo llevo, ¿eh? El fuego me lo llevo. No sé para qué quiero las pesas, pero bueno. Las pondremos en algún lado. Y hay más fuego, me lo llevo también. ¿Qué? ¿Quieres que hable contigo? Dispensad, ya no soy tan joven como fuera. Permitidme descansar unos instantes, os lo ruego. Croyat, sois el siervo de la poderosa Pamplin, cuya llegada he estado aguardando durante muchos y arduos años. Pero si es así, ¿por qué tenéis la mirada perdida de un simplón absoluto? Jo, macho. ¿Y por qué motivo, cuando nos encontramos por vez primera, no os dijisteis a mí como caballero, sino que me tratasteis como un abuelo, de lo más informal? En fin,
es igual. Nuestro destino no es aguardar más adelante. Nos aguarda más adelante. Prosigamos. Quiero hacerme un traje. Estoy en calzoncillos. Voy un poco de lastimilla. Mira, ahí está. Hay una casa, ¿no? Hablamos contigo. Decidme, muchacho, ¿intentabais dejarme atrás? No. En fin, no importa. Incluso si me azotarais con un látigo, no podría avanzar más a prisa. Debo descansar unos instantes. Esta tierra fue otrora el lugar donde se hallaba la gran ciudad de Travena, capital del reino de Alefgrado. Pero ahora es poco más que un páramo ceniciento, incompatible con la vida humana. Travena se ha convertido en una tierra de tinieblas, donde la esperanza y la felicidad no son más que recuerdos medio olvidados. Como el constructor legendario ha recaído en vuestros hombros el sagrado deber de devolver la luz a esta tierra Innara. Pero, ¿en verdad podría semejante mequetrefe realizar tal hazaña? Joder, macho, estoy cansado de que todo el mundo me trate mal. Esto es bullying, ¿eh? Esto es bullying. Venga, prosigamos. Nuestro destino anda cerca. La hoguera, a mí. Que sí, ya te sigo. Pero me gustaría coger unos palicos, por lo menos. Me dan palos. Pero es que no me dan nada. Vale, vale. ¿Aquí? ¿Hablo contigo? Vale. Bienvenido, Croyat. Al último suspiro de vida que queda en todo Travena. Os he traído aquí por orden de la poderosa Pamplin, para que sirva como escenario de vuestros intentos de reconstrucción. Como podéis ver, este lugar está rodeado de muerte. Si queréis que la luz regrese algún día a Travena, primero debéis insuflarle vida de nuevo a esta tierra. ¿Cómo decís? ¿Queréis saber más acerca de la estatua que había en el exterior? Es la viva imagen de una princesa que viviera en estas tierras, esculpidas en piedra. Desconozco de dónde procede, pero puede que sea la influencia luminosa de la estatua la que haya mantenido a raya la oscuridad. También vos debéis encontrar el modo de devolver la vida a esta tierra cenicienta. Cuando lo hayáis descubierto, os ruego que vayáis a las ruinas del castillo de Travena y reconstruyáis la capital. Sé muchas cosas, pero cómo conseguiréis lograr este objetivo no está entre ellas. Deberéis hallar el modo vos mismo. La única guía que os puedo ofrecer es esta. Ojalá os ilumine para encontrar el camino entre las tinieblas. No tiene navegador verde. Ah, vale, guay. Guay, guay, guay. Aquí podemos dormir. Voy a investigar esto. No la puedo ver. Esto seguro que con algún hechizo o algo lo podemos. La podemos devolver a la vida o algo así. Que es la princesa de verdad. Esto es para guardar, vale. Estos son potis, mira. Vamos a hacer potis. Serán pocas, pero bueno, mejor pocas que ninguna. ¿Y la puedo hacer en algún lado? ¿En el tocón puedo hacer potis? Sí, pues mira, las hacemos todas. Y vendrán muy bien. 6. Me voy a haber dado una, dos más y para hacerme 7. Pero bueno, no vamos a hacer mala gente. Ah, mira, sí, más. Y aquí. Aquí sí que me dan palo. O sea, si está gris no me dan nada. Tiene que estar como en verde. Bueno, pues puedo tener 2 palos al menos. Pero me lo voy a guardar. Porque aquí parece que vamos a estar muy mal del tema, ¿eh? Muy mal del tema. Vale, vamos a hacernos más potis.
todas las que podamos. Y aún me falta una. Vale. Bueno, pues vamos a hablar con el viejo otra vez, a ver si me da alguna idea de qué tengo que hacer. No estaría mal poderme hacer al menos, yo que sé, un traje, aunque sea de paja, para no ir en calzoncillo. Pero bueno, vamos a hablar con él. Bueno, Croyat, ¿creéis que el resurgir de esta tierra está al alcance de vuestros poderes? Apenas hay materias primas disponibles en este lugar. Nada salvo unas cuantas ramas rotas y los huesos de hombres y monstruos. Tampoco hay comida. Supongo que ya estaréis sintiendo punzadas de hambre. Yo sobrevivo con el triste sustento que logro tener de las nieblas pasajeras. Tomad, permitid que lo comparta con vos. Muchas gracias. El medidor de hambre de Croyat se rellena por completo. Si alguna vez tenéis sed, cerca hay un manantial, aunque tendréis que construir algún tipo de contenedor para poder transportar el agua. Vale. Apareció un indicador de misión, nuevo el de la brújula. Vale. Si pudieras rebautizar la tierra, vamos a hacer el cubo, o vamos a ver si lo podemos hacer el cubo. Vale, parece importante, ¿qué nos pide para hacer el cubo? Cuerno enorme. Por lo que vamos a tener que matar a algo que tenga cuernos. Mira, hay un esqueleto, voy a por él. Seguramente no sea ese. Este es el manantial que me está contando. Uy, qué hostia me da. Vale, no, esto me da tela. Y el palo ese sí que me puedo llevar. ¿Por qué me puedo llevar este palo y otros no? Pues no lo sé, pero vamos a ver. Ahí hay más esqueletos. La tela no estaría mal, porque a lo mejor me puedo hacer un traje. Pero bueno, vamos a ver si podemos ir pillando cosillas, al menos. Ven para acá. Como odio que me den. Que se alejen. Lo odio más todavía. Vale. La piedra me dan algo. No lo creo, pero bueno. Había que probarlo. Pero bueno, esto sí que me da palo. Y esto también. Y lo voy a necesitar segurísimo. Ahí hay otro esqueleto. Necesito un cuerno para hacer un cubo, loco. No me des, loco. Si me estoy alejando de ti. Menos no quitan mucho. Mira, aquí hay algo. Aquí parece que es el manantial este. Pero necesito el cuerno, loco. Que no me des, ¿por qué me das? Me voy a tener que cuidar ya. Cogemos los palos, cogemos todo, loco. Aquí a lo mejor es donde me tengo que venir a por el... A por el agua. Sí, es aquí. Bueno, vamos a leer el libro. El libro se titula Compendio de Travena, volumen 5. ¿Leerlo? Claro que sí. Desconozco cuántos años habrán transcurrido desde que partiera de mi hogar en Cantería. Pero, al fin, he llegado a la tierra de Travena, otrora la capital de todo Alefgrado. Por desgracia, ya no existe. Aunque todavía me encuentro lejos del castillo de Travena, el tufo de a muerte y desesperación ya es insoportable. Dado que el castillo de Draconarios está en la otra orilla, parecería que estas tierras son las más afectadas por la maldición del demonio. Es una afortunada coincidencia que esta fuente filtrante escapará de su ira impía. Puedo rellenar mis frascos y proseguir mi viaje. Todo cuanto me rodea está contaminado por la maldición, pero quien quiera que tenga un cubo podrá sacar agua cristalina y pura de la zona de la fuente. Dicen los rumores que la dejó aquí un erudito que tenía la esperanza de utilizar sus poderes purificadores para devolver la vida a esta tierra. Habitaba en una ermita al norte de este lugar, donde llevaba a cabo unas investigaciones acerca de la fórmula del agua bendita.
Si quienquiera que esté leyendo esto desea librar esta tierra de la maldición, os ruego que investiguéis la morada de este erudito. Yo, entre tanto, proseguiré mi periplo. Cada vez me cuesta más respirar este aire ceniciento. Tal vez no me quede mucho para alcanzar mi destino. Don Jerónimo Hernán Pizarro, brigadier de cantería. Vale. Lo que tengo que encontrar es el bicho que me dé un cuerno. Porque si no, no vamos. Aquí hay otra estatua. No te quiero. No te quiero en mi vida. Quiero que te mueras. Y me estaría bien que algo me diese un cuerno. A ver si puedo subir de alguna manera arriba. A lo mejor. A ver, salta. No llevo. Salta. Si llevas. Pero no puedo subir, loco. No mucho, al menos. A ver, por aquí. Vengo por aquí. Subo aquí. Ah, loco, no te caigas. Tiro aquí. Subo hasta aquí. Aquí. Ahí. Vale, he subido. Ya he subido, ya he subido. ¿Y qué hay arriba? Pues esperaba que hubiese un bicho con cuernos, pero no lo veo. Vamos a ir un poco por aquí a ver si veo algo. Se me está haciendo de noche. Me vendrán a visitar los fantasmas y yo estoy aquí en bolas. Qué desgraciadito que soy en este lugar. Soy un desgraciadito. Tengo un palo nada más. Y unas pesas que no sirven para nada. No me valdría más que me hubiesen dado un traje y algo de comer. Yo para qué quiero las pesas. Por aquí no hay nada, ¿eh? A ver si había algún bicho, pero lo que va, no tiene nada. A lo mejor esos son huesos. Voy a bajar y vamos a darle de hostias a eso. ¡No, vienen muchos! ¡Vienen muchos! ¡Toma! Y me da. Claro que encima con esto no los paro. Y anda que lo quitan. Joder. Allá. ¡Epa! Bueno, ¿y esto lo puedo romper? ¡Y sí, me da el hueso! Pues vamos a coger. Vamos a coger todos. Por supuestísimo. Dame el hueso, que es mío. ¿Puedo coger esto? No, esto no. Vale, bueno, pues vamos a hacernos el cubo, que es lo que me interesa. Voy a intentar dormir, eso sí. Al menos no sé si podré dormir, ya que este... No, este hombre que se ve que no duerme, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejar que pase la noche. Ah, no, no puedo. Porque esto no está reconstruido. Bueno, pues bueno, vamos a hacernos el cubo. Cubito. Y bueno, puedo hacer. Me puedes hacer unos harapos. Vestimenta normal, tela burda. Porque no puedo. Ah, porque tengo dos. Y me pide tres. Vale, vale. ¿Qué defensa tiene este? Uno. Pues voy a intentar matar a esqueletos hasta que me den uno. Pero aquí estaba petado de esqueletos, así que alguno me dará algo. ¡Ay! Algo. ¡Dámela! ¡Dame la puta tela! Está bien, de mientras voy allá por el agua. Que es tontería hacerme de paja. Si me puedo hacer el siguiente ya. Y solo necesito esto. Vale, pero estoy aquí, vamos a por. A por el agua sagrada. Ahí, usamos el cubo. Y agua. Más agua todavía. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¡No me des! ¡Oh, qué rabia! A ver, vamos a coger agua. A saco, ¿eh? Ay, saco. Agua, agua, agua. Más agua. Más. Todavía.
Voy a llevar 10, creo yo. Vale, yo creo que con esto por ahora me apaño. Volvemos para allá y a ver si me puedo hacer la cosa esta que quería. Que era para purificar la tierra. El traje seguro que sí. A ver, te voy a matar. ¡Ah! ¡Que no me deis! Dame tela ya que estás. No veo el lugar, ¿de dónde estoy? Me he perdido. Es aquí. Vale, ¿puedo fabricar esto? No creo, ¿eh? Sí, no me deja. Bueno, esto lo voy a fabricar. Vale, y... ¿qué hago? Tengo el cubo y tengo el agua. Voy a hablar con él a ver cómo... Mira, voy a poner esto, que estoy en cafoncillo, loco. Vale, ya tenemos un poco de vida, de vidilla. Me voy a hablar con él. ¿Tenéis hambre, Croyat? No hay nada que almorzar en este lugar salvo la niebla que corre por el aire. Permitidme compartir un poco de lo que he conseguido con vos. Tomad, Croyat, entreabrid los labios. Vale, me curo. Voy. El medidor de hambre de Croyat se rellena. Sí. ¿Cómo va vuestra misión? ¿Habéis dado con el modo de devolver la vida a esta tierra marchita? El manantial cercano podría ser un buen lugar para comenzar vuestra tarea. Es la única fuente de agua pura en la zona. Si queréis traer un poco, ¿por qué no os construís un cubo de cornudo con unas cuantas ramas rotas? Ya lo he hecho eso. Pero el manantial no solo tiene agua, también he visto un viejo libro interesante cerca de su orilla. Tal vez contenga información que pueda seros de utilidad. Si tuviera el poder de leer, os lo podría asegurar con mayor certeza. Os ruego que vayáis, Croyat. Encontrad el modo de revivir esta tierra innara y librar a Travena de las tinieblas. Vale, pero ¿qué tengo que...? Ah, mira, me vaya para allá. Claro, tengo que ir al norte, ¿no? A ver al ermitaño. Yo pensaba que el ermitaño era este. Pero no. Es otro hombre. Que vaya mundo más desértico. Triste. ¡Que no me des! ¡Qué triste es este mundo! Espera, ¿no me vas a dar? ¡Si te mato! ¡Ya hay ni un palo! ¡Ni un palo y lo quiero! ¡Más palo! Vale, cuando tengamos hambre tenemos que hablar con el viejo y ya está, por lo que parece. Quieras o no, ya es una ayuda. Mira, más palos, más... cosas de estas, vamos a por ellas, ya que sirven para construir, pues las conseguimos. Qué tontería no hacerlo. Vale, matamos a estos. ¡Uy, qué me dais! ¡No me des! ¡Mala gente! ¡Es mi mala gente! Son monstruos malos. Tengo cuernecillo. Ese de ahí, por ejemplo, creo que no me vale. A ver. A poner así. Y ahí hay más. Pasa que con el palo este es un poco cansino hacerlo. Pues creo que van a para algo más que para hacer cubos. Porque si no, la vamos a cagar. Quiero mi maza, loco. Quiero mi mazita. Vale, creo que es aquí. Aquí, pero... A ver, vamos a leer esto. Hay una carta en lo alto de la caja. Parece que se escribió hace mucho tiempo. Es increíble, qué mala suerte tengo. Justo cuando me entero de que el constructor ha llegado al fin... y los humanos estamos remontando, va y me arrastra en el mar y acabo en este páramo. Encontré un libro cerca de un manantial que decía que fuera al norte para descubrir cómo fabricar agua bendita, pero ahí no hay nada. No pienso malgastar las pocas fuerzas que me quedan para subir a lo alto de esa colina a ver el que se ve. El mensaje termina ahí. Vale.
¿Esto lo puedo romper? Wow, pues dame cosas. Dame cosas, las cajas también. No, me lo llevo todo, loco. En este lugar todo es aprovechable. Y parece que tenemos que subir por la colina, ¿no? A ver, ¿pero cómo subo? Tiene que haber una manera. Salta, loco. Salta. Sube por aquí. Vale, ya estoy arriba. ¿Y dónde quieres que vaya, loco? Bueno, voy a seguir por aquí, a ver. Tiene que haber el ermitaño este, tiene que estar en algún lado. A ver si veo una luz en la oscuridad de este mundo tan cruel. Pues no veo nada. No veo nada. Voy a subir aquí. Mira. Hola, tío. No responde, no es más que un cadáver. ¿Qué hablas? No, tío, ¿por qué? ¿Por qué? Pero hay algo escrito en la ceniza justo junto a él. Pared, hueca, escaleras ocultas. Croya no puede descifrar más del mensaje. ¿Aquí? Encuentra la ermita. ¿Qué hay aquí? A ver. Hay bichos feos y malolientes. ¡Muere! ¡Ay! ¡Muere! Hay un cofre. Aquí hay otro bicho feo y muy maloliente. Esqueletos malos. Aquí hay otra nota. Examinamos. En lo alto de la caja hay una carta vieja y desgastada. Han pasado varios años desde que comencé mis estudios y, por fin, casi he conseguido mi objetivo. Casi he descubierto el saber mediante el cual se puede preparar el agua bendita. Lo que necesitamos para acabar con la maldición del enemigo. Pero los monstruos no son estúpidos. Atacan más a menudo de un tiempo a esta parte. Debo retirarme a la cámara más protegida en el interior y colocar trampas para frustrar sus asaltos. Sea lo que sea de mí, no puedo permitir que la única esperanza de la humanidad se pierda para siempre. El mensaje termina ahí. Vale. Hay columnas y todo. Oiga, que hay un cofre. En el cofre hay potis. Por aquí, porque hay ruido. No, pues esto no puedo romper. Vale, tendré que ir por el otro lado. Bueno, esto sí. A ver. Aquí hay algo. Vale, aquí hay otro cofre. Que me dan palos. Bueno, ahora mismo todo es necesario. Por aquí hay más esqueletos. Y aquí hay un cofre. ¿Qué hay? Una simiente de vida. Estamos quietos ya, pesados. Ay, me has tenido que dar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora también. Mala gente. Vale. A ver, ¿dónde me lleva esto? Ahí había una estatua. Pues no sé, pero no creo que sea buena idea. Bueno, voy a tomar la simiente de vida. Para tener un poquito más de vida, por lo menos. Pero yo, con un palo medio roto, vamos a intentar matar a un dragón. Bueno, no tiene mucha vida. Dios, qué hostia. Muy bien.
¡Dios! Mío, de llave. Tómate, 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 tómate. ¡Ah! ¡Loco! Puro. Y vamos para allá otra vez. Ya está, casi muerto. ¡Toma! ¡Muere! Y otro simiente de vida. Perfecto. 25. Vamos a pillar estas cositas que sí que me interesan. Para algo servirán. Y aquí está la puerta que tenemos que abrir. Pero no hay nadie en su interior. ¿Qué es esto? En el suelo hay un trozo de papel viejo y arrugado, cubierto de una escritura desdibujada. Tras chorrocientos años de duros experimentos, por fin me he dado cuenta de algo vital. Sin el poder de construir, nunca podré fabricar el agua bendita, que he estado investigando toda mi vida. Pero mi trabajo no ha sido en balde. Donde yo he fracasado, el constructor legendario está destinado a triunfar. Si por la gracia de Pamplin esta nota cae en manos del constructor, mediante el presente documento le cedo mi altar mágico. Os ruego que os lo llevéis para que sirva a un mayor fin. Pronto dejaré este mundo. Ya oigo los gruñidos lastimeros del dragón que se acerca a mis puertas. Oh, gran madre de la papa. Oh, gran madre Pamplin. Otorgad vuestra bendición a esta tierra maldita de nuevo, os lo suplico. El mensaje llega hasta aquí. El resto de la nota está chamuscada y es ilegible. Pues esto me lo tengo que llevar, ¿no? Y aquí puedo construir el agua bendita, sal de santa maldición, la daga divina, baldosas de esto que no sé para qué sirve. Vale, 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 vale. Pues esto me lo llevo. ¡Esto es mío! Y aquí, ¿me puedo llevar esto, por ejemplo? No, no puedo romperlo. Vale. La puerta tampoco. Pues es cuestión de irnos. Y llevarme todo lo que pueda, por supuesto. Voy a mirar por aquí. ¡Hostia, la estatua, la estatua! Que la he visto tarde, loco. Vale, por aquí es donde he entrado. ¡Hostia, robo en concreto! ¡Qué feo es! Por aquí hay algo. Una estatua fea. Aquí hay un cofre. Que me va a dar vendas. Vale. No me des. Mala gente. Y no me da nada. Dame algo. Otra estatua. Allí parece que hay algo. Pero ya he entrado por aquí. Ah, vale, y esta es la caja. Vale, vale, vale. Sí, ya lo que tenemos que hacer es salir. Vale, pues para afuera. Y regresamos al pueblo. Este seguro que no puedo. No responde más con cada vez. Vale. Ya, pero lo de la nota, sí, sí. ¡Que sí! ¡Que sí, loco, que sí! Ahora para dónde me tengo que ir. Estoy un poco perdiente. Creo que es por aquí. Estoy un poco perdete. Creo que es hacia allí. Aquí cogimos los huesos. Sí, sí, es hacia allí. Por ahí cogimos los huesos. Bueno, vengo con cargaete. Espero que sirva para algo. Mis esfuerzos. Allí hay una hoguera. Ve, es hacia la luz. La luz es buena. Mira, este mundo es tan... tan mierdoso que no hay ni fantasma de noche. No hay ni fantasmas, loco. Bueno, ya llegamos, ya llegamos. Vale, el altar. En principio lo voy a poner aquí. ¿Y qué me pide para construir eso? Agua pura. Ya tengo agua pura. ¿No? Tengo agua, pero no es pura. Pero si estaba drenada. Ahí puedo construir algo.
Bueno, voy a construir esto. Porque se me va a romper. El cubo lo tengo. Y aquí qué puedo... Hay algo que puedo hacer. La daga divina. No. Las baldosas estas con agua. Con agua. Necesito agua para todo, loco. Plata y... Vale. Pues voy a volver donde está el agua. Pero en teoría, a lo mejor es que me tengo que acercar a donde está la fuente. Que puede ser. Que puede ser. Yo he pillado de cualquier lado y a lo mejor tengo que ir a donde está la fuente. Para pillarla pura. Vamos a ver. Agua pura, vale. Ven para acá. Sé lo horrible que eres. ¿Y a ti? No te puedo romper. Pero la planta la quiero, loco. Vale, vamos a pillar más agua pura. No me deis. Más agua pura todavía. Por si acaso. La que podamos. Bueno, vale, me voy a llevar 10. Vale. Y vamos a volver para allá. Cuanto pueda, traslado esto a la base. Bueno, creo que ahí hay agua. En algún momento me podré hacer el rollo ese de purificar y purificaremos el agua que está allí. Espero. De hecho, sigue viniendo. Se ha cansado. Vale, vamos a... No, no nos ha cansado. Por supuesto, el viejo se queda mirando. Vale, ya tenemos el agua pura. Lo que no tengo sitio. Vamos a dejar estas cosas por aquí. Y vamos a construir el agua pura. Toda la que podamos. 50 viales. Vale, no me esperaba tantos, pero bueno. Y vamos a hablar con el vejete. ¿Qué brujería es esta? ¿Por qué brilla y relumba y relumbra el agua de ese modo? ¿Se trata de agua bendita, decís? ¡Caramba! Si alguien salpicara con agua bendita esta tierra impía, tal vez... ¡Ay, mi madre! ¡Héroe! ¡Mi pobre héroe! ¿Pero qué? ¿Habéis oído esa voz? ¿O es que los oídos que me están jugando una mala pasada? Bueno, con que vos también lo habéis oído. ¿Y decís que surgió de la estatua? ¿Pudiera ser acaso que esa estatua no sea una estatua en absoluto, sino un ser humano petrificado? ¡Aprisa, Croyard! ¡A la estatua! Tal vez esa agua bendita vuestra no sea útil. Me da simiente de vida. Perfecto. Dámela, es mía. Espera, me la voy a comer. Te quiero mucha vida. Voy a dar de comer, la verdad. Que tengo hambre. Pero bueno, vamos a usar el agua bendita. Aquí. ¡Oh, oh, oh! ¿La princesa vuelve a la vida? ¡Oh, qué bonito! Vale, ¿y ahora qué? Decidme algo. ¿Dónde estoy? ¿El conjuro se ha roto? ¿Sois vos quien me ha despertado de mi letargo? Dejad que contemple vuestro rostro. ¡Qué expresión tan indómita! ¡Qué rasgos tan dignos! Desde luego, presiento que vos, en vos, un gran poder. Tal y como sucediera con cuando vi por primera vez a alguien que conocí. Vale, ¿con quién hablo? Voy a hablar con quién. ¿Con quién? Contigo. Por la diosa, en verdad la estatua ha cobrado vida.
Este milagro es una brillante luz de esperanza en estos dominios tenebrosos. Ya solo nos queda viajar hacia las ruinas del castillo de Travena y devolverles la vida de igual forma. Si pudiéramos sobrevivir hasta entonces... Croyat, presiento que un gran mal se aproxima. Vale, batalla, ¿no? Voy a hablar con ella. Eres el constructor, ¿verdad? El que tiene la bendición de crear. Cuando Draconario se hizo con el poder y robó la luz del cielo, pensé que toda esperanza se había desvanecido. Así que recité un encanto y me volví de piedra. No sé cuántos años habrán transcurrido desde ese momento, pero pareciera que el reino de las tinieblas de Draconarius sigue vivo. Y sin embargo, ahora que estáis entre nosotros, la esperanza ha regresado. Porque sois el constructor, a quien la benévola Pamplin en persona ha bendecido para que vuelva a levantar al Defgrado. Croyat, allá donde vayáis, os acompañaré, ya que el camino que abrís nos conducirá de vuelta a la luz. Vale, ¿me puedo llevar esto? No me puedo llevar esto. Batalla, gente, batalla. Vamos a hacer potis. Estoy petado, ¿eh? Todas las que podamos. Vale. No puedo hacer nada más. Solo me queda luchar. Así que vamos a ello. Croyat, estoy aterrado. Se aproximan un gran mal. Pareciera que el odiado Draconarius, o al menos uno de sus impíos siervos, se ha enterado de la resurrección de la princesa. La princesa es un símbolo vivo de esperanza en estas tierras ignaras. Hay que protegerla a cualquier precio. Enfrentarse a esta batalla sin prepararse no es sabio. Decidme, Croyat, ¿tenéis hambre? Permitidme compartir un poco de la niebla que he cosechado con vos. Tomad, Croyat. Entre abrir los labios. Vale, a menos me da de comer, el viejo. El medidor de hambre de Croyat se rellena por completo. ¿Cómo os encontráis? ¿Vuestro cuerpo está repleto de vivacidad y vigor? Sí. Entonces, os lo ruego, Croyat. No permitáis que los monstruos apaguen la única esperanza de Travena. Si queremos que esta tierra vuelva a ver la luz, debemos llegar hasta el castillo de Travena y asegurarnos de que resurja. Y hay combate. Vale, ¿dónde vienen los monstruos? ¿De dónde, lobo? No lo veo. ¿En serio? Ah, vale, ahí. Están subiendo para la pared, ¿eh? Los muy negados. Ya. Yo defendiendo a mi princesa. Qué hostia te has dado para llegar con la mitad de la vida, loco. Vale, ya está, ¿no? ¡Victoria! Yo tiene el teleportal azul. Vale. ¿Y ahora qué? ¡Luz! ¡Mis ojos arden! Llevaos vuestra luz. No es necesaria en este lugar. Esta mitad del mundo es mía. Solo mía. ¿Este será Draconarius? Me pregunto. Vale, vamos a soltar. Lo quiero soltar. Esto no tiene objetos. Esto, desechar. Y vamos a coger el teleportal que me interesa más. Y no sé si terminaremos construyendo aquí o en otro lado, pero teleportar lo vamos a tener que usar. De todas formas, ya llevamos un buen rato, gente, ¿no? Lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí. Porque ya llevamos un buen rato. Hemos conseguido el agua bendita. Hemos despetrificado a la princesa. Y hemos conseguido el teleportal azul. Entre otras cosas como comida, que es muy necesaria. Bueno, comida no, potis. ¡Potis! Y en el próximo vídeo, pues colocaremos el teleportal y a ver dónde nos lleva. Seguramente esta gente nos quiere acompañar, no lo sé, ya veremos. A lo mejor es que tenemos que irnos a otra zona. No tengo ni idea. Pero bueno, gente, lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. En el próximo vídeo continuaremos en esta zona tan gris y deprimente.
y a ver si conseguimos devolverle la luz poco a poco. Lo dicho, gente, espero que os esté gustando. Ya sabéis, dale like si queréis, suscribiros si es que no lo estáis, comentad todo lo que queráis, compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!